Os quiero hablar de un tipo, de un gran tipo, que hoy ha anunciado su retirada del mundo del fútbol. 30 años, 5 operaciones en 3 años, de Pues algunos de Camacho. aquí sabéis muy bien, sí señor. Sí. En 3 años a causa de una lesión de tobillo, hoy ha dicho me voy con la conciencia tranquila por haber hecho todo para volver a hacer lo que tanto amo, el fútbol, y dice me da mucha pena que mis hijos no puedan ver a su padre jugar más al fútbol. Quiero que en un futuro sepan que lo intenté todo. Es Ignacio Camacho. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, pues bien, ya descansando en casa, tranquilo. Y bueno, después de haber sido un día de muchas emociones, pues bueno, ya más tranquilo. Imagino que era una decisión muy meditada, pero muy seguro de lo que de la decisión que has tomado, ¿no? Sí, bueno, al final creo que es una decisión muy importante en lo que conlleva al futbolista. Y bueno, como tú bien has dicho, al final ya lleva un tiempo pensándolo, lo he meditado, evidentemente he agotado todas las vías posibles antes de tomar esta decisión. La gente que me conoce sabe cómo soy y que soy muy cabezón. Y bueno, pues no me quedaba otra ver la realidad y tirar para adelante. El 29 de septiembre, es decir, en unos días, se van a cumplir 2 años de tu último partido contra el Borussia Mönchengladbach. Muy largo, en la espera. Ha sido muy largo, la verdad que sí, pero no solo ya estos 2 últimos años, que en estos 2 últimos años me he hecho las tres operaciones, sino las anteriores, desde el primer día al final, lo poco que he podido jugar, todo ha sido con mucho dolor. Entre semana los entrenamientos apenas, bueno, podía llegar al 30%, pero bueno, me animaba a ver que el sábado, pues bueno, me tomaba antiinflamatorio y tiraba para adelante y las ganas de jugar, ¿no? Al final había llegado también a un país nuevo, me gustaba, pues bueno, poder sentirme importante aquí, poder demostrar todo lo que, bueno, habían apostado por mí, y esas ganas me tiraban hasta que llegaba un punto que mi cuerpo decía que no podía. ¿En algún momento pensabas en Bruno Soriano, Santi Cazorla, que es, a lo mejor han vivido situaciones muy similares a la tuya y al final ha acabado jugando? Sí, a ver, esto es como todo. Al final, yo siempre lo he dicho, para mí dentro de todos estos 3 años, una operación era una alegría, porque eso era que te abrían otra vez las puertas a poder seguir luchando. Claro, llega un momento que esas excusas es que se te acaban, porque haces ya, te operas, haces el tratamiento conservador. La última estuve 5 meses o 6 meses antes de operarme la última vez, luego otros 5, te vuelves a los terrenos de juego ya la semana otra vez, nunca tienes buenas sensaciones, y entonces, bueno, llegó un momento que, bueno, podía volverme a operar, era una opción, pero claro, después de 5 ya no sabía qué garantías me daban, después de las otras 5 que me había hecho. Y bueno, pues al final decidí que creo que hay vida más allá de ser futbolista, que he vivido mucho, que no me puedo quejar de nada, de lo que me ha dado el fútbol. Y bueno, pues que llegará el momento de dar un paso, de dar un pasito al lado. Esos cuartos de la Champions, ¿eh? No Eso estuvieron mal, ¿eh? sí. 2013 con el Málaga, son buenos recuerdos, ¿no? Sí, hay muy buenos recuerdos al final. Quedarse con lo que digo yo. En estos momentos son los que te das cuenta, ¿no? Poco a poco, cuando ya no estás, ya llevas mucho tiempo que no estás con el equipo, ves a tus compañeros jugar, o incluso ahora en Claro. la televisión, donde sientes la envidia de ese gusanillo que muchos de ahí sentiréis. Bueno, pues es lo que hay, es la realidad. Dar gracias al fútbol por todo lo que he vivido y valorar, pues bueno, lo que te ha dado, y a partir de ahora, pues mira para adelante. Decías que te ibas con la conciencia tranquila por haber hecho todo lo posible para volver y te vas con esa espina clavada de que tus hijos no te viesen más, ¿no? Jugar. ¿Qué edades tienen? Bueno, pues eso, al final mi hijo ahora tiene 4 años, pues me ha visto jugar pues cuando tenía pues 2 años, y ya es cuando se empieza un poco a dar cuenta bueno, de lo que es el fútbol, del ambiente del fútbol, de verte en el estadio. Encima que hacen una cosa muy bonita, que es que después de los partidos,
pues normalmente los niños se bajan cuando ganas, se bajan contigo y ya das la vuelta y se quedan al campo. Bueno, pues todo un poco lo que es el ambiente de todo lo que conlleva el fútbol, pues que ellos también lo puedan vivir. Pero bueno, al final, como tú bien has dicho, lo importante es que he intentado todo, me doy con la conciencia tranquila. Y eso sí, así es la vida. Kiko Álvaro, vosotros habéis vivido algo muy similar, no sé si le podéis decir algo para animarle, no sé si ahora mismo se puede animar. Especialista, no, me imagino que consensuado y después de tanto tiempo. No, le quería preguntar si hay un día, porque yo recuerdo el día jugando con el Extremadura, que fui a Levante y fui allí a intentar recuperar la ilusión que le había perdido, porque tenía la sensación, y era verdad, que yo no había abandonado el fútbol, que era el fútbol que me había abandonado a mí, pero en dos anticipaciones de chavales jóvenes que se fueron, ahí tuve la sensación y algo que me di cuenta, que dije, oye, es que tengo que dejarlo, porque me di cuenta que no estaba para ello, era duro, y no sé si tiene un día grabado, Camacho, tú, de darte cuenta que ya esto no iba para más, que no daba más de sí. Bueno, yo lo que he sufrido mucho, sobre todo, es lo que te he dicho, desde el primer día que me lesioné, al final mis ganas de volver a jugar, no, yo me acuerdo que yo decía a mi mujer, vuelvo a jugar, empiezo a entrenar con el grupo, volví a casa y decía, no estoy bien, me duele mucho. ¿Y qué es jugar exactamente donde te lesionaste? Bueno, empezó con una subluxación de los peroneos del pie, ¿no? A priori parecía una operación bastante simple de 2 meses de recuperación. Y a partir de la primera operación me empezó a doler toda la parte lateral, por abajo, todo el recorrido de los peroneos. Y bueno, tuve una pequeñita infección que me tuve que volver a operar. Y bueno, pues luego pues me fui a Suiza a ver a un doctor, me operé allí la tercera vez. La cuarta también me operé en otro doctor en Suiza y la última me operé en Barcelona. Bueno, yo creo que al final van tratando de intentar dar soluciones y lo malo es que al final yo cuando volvía de cada operación y dentro de unos 5 meses o 4 meses de recuperación después de cada operación, yo veía que después de la operación estoy que sientes de tengo las mismas sensaciones, esto no ha servido para nada y eso es jodido, pero bueno, al final te convences en la cabeza y dices tiro para adelante, se pasará. Y bueno, y no se pasa. Volvía, estaba bueno, aguantaba, pues era capaz de aguantar el dolor en el campo, hasta que de repente en una acción me daba fuerte un dolor y ya eso, pues, no podía, iba a cojo, terminaba a casa, iba a cojo y ya se me quedaba el dolor ese, pues, hasta el día de... ¿Te has sentido alivio? Porque a mí, yo recuerdo que después de tantas operaciones infructuosas que llegaron hasta 9 en mi caso y no poder nunca encontrarme bien, porque yo también tuve un intento ahí al final en el Getafe de reencontrarme con el fútbol y realmente ya me di cuenta que era imposible. Cuando comprendí que aquello no podía seguir por ese camino, pues respiré, porque el proceso de incertidumbre de voy a volver, en qué condiciones volveré, volveré a ser el jugador que era antes, todo eso me comía por dentro casi igual o tanto que el sufrimiento físico y mental de las propias operaciones, de la recuperación. ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, lo que creo es que al final nosotros, personas que creo que somos duras, que al final... lo que quieres es volver a trabajar o cuanto antes, nos precipitamos muchas veces. ¿Que el camino es muy duro? Claro que sí. Al final, cuando día a día tú no avanzas, ostras, dices, ¿a qué me agarro, no? Llega un momento que dices, ¿a qué me agarro? Pero cuando tú ves que avanzas, te agarras, ostras, parece que estás mejor, ostras, tal. Bueno, eso para mí ha sido realmente lo bueno y lo malo. Lo malo de llegar al final y decir, me estoy engañando a mí mismo, te va a dar otra vez, no estás bien. Y bueno, y sobre todo el sufrimiento de la gente de alrededor, tienes una familia, una mujer, llegas a casa, estás de mala leche o no estás como tú eres. Eso también al final afecta a ti y a la gente que te rodea. Pues nada. Camacho, una pregunta, Yago.
Tú vienes de una familia futbolera, tu hermano sigue unido ahí a la Sociedad Deportiva Huesca de una y otra manera al fútbol. ¿Te has hartado o vas a querer seguir unido al fútbol de una, de ser entrenador o de lo que sea? Bueno, lo bueno que al final aquí, hablando con el club, me dio la oportunidad de poder abrirme, ¿no?, las puertas a lo que es el no fútbol como futbolista, el fútbol como no futbolista, y me dijo: mira, quédate aquí, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que es, lo que tú necesites, te vamos a formar en lo que tú quieras, vas a ver los distintos departamentos donde tú puedas manejarte, y bueno, pues en eso estoy. De momento me voy a quedar aquí, creo que es una buena oportunidad para mí y para mis hijos, que puedan aprender un idioma. Y bueno, y ver lo que me abre las puertas el fútbol, y a partir de ahí pues empezar un nuevo camino. Pues hombre, también para el Wolfsburgo, que ha sabido reaccionar ante esta situación de una forma fantástica. Yo la verdad es que, por mi parte, las veces que he hablado contigo, te debo agradecer que siempre has sido muy amable y muy accesible con nosotros, y que los días que no querías hablar, por los motivos que fuese, lo has hecho siempre con una educación exquisita. Y nada, simplemente que oye, que has tenido una pedazo de carrera y que ahora empieza otra parte de tu vida que tienes que disfrutar a tope, Ignacio. Eso es. Bueno, muchos de vosotros sois ejemplo, ¿no?, de que al final hay vida más allá del fútbol, y en la realidad, al final, cuando eres futbolista, te crees que solo existe el fútbol. Están aquí estos realmente... cuatro trincando de aquí, o sea que imagínate. O sea que no les ha ido mal. Poco para lo que nos merecemos. Eso es la verdad. Eso, lo llevo ya 19 años trincando, Diego. Ya. Me retiré a los 29, yo mira, parecido. Pero a lo de mamón, 4, ¿eh? Mamón, si tú llevas 19 años y yo llevo 18 en la radio. Un añito, hombre, trincando también. Tengo 48, yo me lesioné con 27 y me retiré con 29, que yo mira, casi yo... como con Camacho. Más mérito tengo yo, que llevo 25 años y yo no era futbolista, yo no coincidía nunca con el balón. Lo tuyo es campo. De otra serie de Netflix, sí, macho. Tío, para Jarba, pero de cabeza, lo tuyo. En fin, Ignacio Camacho. Bueno. No, dime, Camacho. Perdona, que te he cortado. No, que yo siempre diré que Raúl, yo me acuerdo cuando yo iba a ver a mi hermano al Castilla. Cierto. Y yo lo veía cuando hacía los canales, digo, madre mía. Un programa escucha, de fútbol y, sin Raúl, y tenemos una foto... Tenemos una foto cuando eras tú un niño. Sí, sí, es verdad, en el campo de Castilla. Madre mía, en fin. Y luego ya le fue muy bien, a mí menos, pero a él le fue muy bien. Bueno, no te puedes quejar. Ignacio, que sí. Ignacio Camacho, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, de verdad. En fin, un saludo. No todo en el fútbol son flores y rosas. Quiero decir que uno se tiene que retirar con 30 años, que sí, que le ha ido muy bien, pero después de estar peleando, bueno, que le voy a contar, aquí tenéis a Kiko ya. Álvaro. Que en fin, cosas que pasan también en el mundo del deporte.